¿qué tal, carnales? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este su canal de comida favorito, La Pura Sabrosura. Yo soy Dani Rubio. Comenzamos con un nuevo video, carnales, no sin antes pedirles a todos ustedes que nos regalen un montón de likes, que compartan con toda la banda para que cada vez lleguemos a más flota y crezca este canal. Y si no están suscritos, suscríbanse para que les llegue el contenido cada semana de nuestros videos. Y obviamente activen la campanita, ya se saben todo eso, brothers. Así es que en un momento más comenzamos con esto que es La Pura Sabrosura, carnales. ¿Qué onda, mis sabrosas y mis sabrosos? ¿Qué creen? Estamos ni más ni menos que en uno de los restaurantes de carnitas que la verdad es ya por tradición, una tradición para todos los orizabeños y la región. Porque de verdad, díganme, ¿cuál orizabeño no ha venido a probar las deliciosas carnitas del Cebollín? Y en este momento estamos aquí. Y lo que ven acá, no, no, señores, no es un festín romano. No es otra cosa más que toda la carta de lo que te puedes pedir aquí con nuestros amigos del Cebollín. La verdad, ahorita le vamos a dar la prueba de sabor a todos. Yo no sé ni cómo me voy a acabar todos estos manjares. Pero en un momento más, por ustedes, le vamos a dar y a ver qué onda. Porque vamos a entrarle a las carnitas, a la cochinita, a las picaditas, a todos los antojitos. La verdad, ya se me está haciendo agua a la boca de todos estos manjares que hay aquí. En un momento más, comenzamos con la prueba del sabor. Pero ya se la saben, mis brothers, quédense hasta el final del video. Porque como siempre, obviamente, les vamos a dar lo que es la dirección, la ubicación de nuestros brothers. Y también al final los precios para que ustedes sepan más o menos de cuánto salen todas estas deliciosuras. En un momento más, comenzamos a darle la prueba del sabor, carnales. Oigan, carnales, vamos a empezar primero por este platillazo de cochinita, que la verdad para mí es una sorpresa, porque yo, digo, conozco el Cebollín desde hace mucho tiempo, pero aquí con nuestros amigos ya tiene una carta bien amplia, y dentro de las cosas que te van ofreciendo es esta cochinita. Yo ahorita voy a hacerme un respectivo taquito, y obviamente no podía faltar, bueno, yo quiero decirles que soy fan de lo que es la cochinita pibil, pero te la puedes servir con diferentes aderezos. Por ejemplo, este es cebollita morada, pero fíjense, lleva piña, carnales, lleva piña, su cilantro, su chile habanero. O si eres un poquito guerrerito, pues también tenemos esta que, pues ya aquí, para que tú le des el sabor, el toque que tú quieras. Y no podía faltar, obviamente, su guarnición de cebolla morada. Ahorita le vamos a dar la prueba del sabor para ver qué tal. Pero esto ya pinta, carnales, pero súper chido. Así es que buen provecho. Yo lo pongo aquí en el plato. Y una vez la prueba, iba para adentro con todo gusto. ¿Qué onda, mis carnales? Ya le entramos a lo que es la cochinita, pero obviamente de las especialidades con lo que todos los orizabaños crecimos aquí con el Cebollín, pues obviamente no podía faltar las clásicas carnitas que, dicho sea de paso, son estilo Michoacán, para los que no se la sepan. Aquí nuestros amigos tienen la receta y bueno, pues no hay como echarse un buen taquito. Otro detalle que quería comentarles sobre nuestros amigos de aquí del Cebollín es que las tortillas son de mano y te las están haciendo aquí en el comal, recién hechecitas, salidas del comal, directo a tu plato para rellenarla con el manjar de lo que son estas carnitas estilo Michoacán. Y pues ya te la sabes, brother, hacer el clásico taquito. Ya tú le puedes aderezar con lo que tú quieras. Tenemos acá cebollita, una ensaladita de cebolla. Yo sí le voy a echar un poquito de cebollita morada. Y va para adentro, carnal, con su respectiva salsita verde, que ahorita, en un momento más, le vamos a entrar a esto, pero ya hace bastante hambre, así es que ya se la saben. Y de una vez, bueno, voy a desear un poquito porque aquí faltó un poquito de cucharita, pero yo creo que sí nos da aquí para ponerle la salsita verde. Hacemos el rico taco, va para adentro y pues otra vez, nuevamente, buen provecho y a su salud, brothers. Oigan, carnales, y chéquense, nos pedimos esta orden de picaditas, obviamente tres rojas, tres verdes, y la ventaja, brothers, es que si tú te pides aquí tu medio kilo, tu cuartito de carne, se la puedes aderezar, vean, a estas picaditas. Yo voy a hacer lo correspondiente, voy a agarrar esta picadita roja, vamos a ponerle surtidito de cuerito y de maciza, la neta, brothers, para venir aquí con toda la familia. Se come bien rico, con antojitos directos del comal y con las carnitas estilo Michoacán, con toda la garantía de nuestros amigos del Cebollín, carnales. Así es que buen provecho, ya me los está llenando el tanque, pero va para adentro, todo sea por la pura sabrosura, carnales. ¿Qué onda, mis sabrosas y mis sabrosos? De verdad, una recomendación que yo podría hacerles es que se pidan una orden de picaditas.
Y aparte pueden pedirse obviamente su cuartito, su medio kilo de carnita, su kilo, como vienen, dependiendo si vienen con la familia, vienen solos, vienen con la pareja. Pero también te puedes pedir tu cascarita de chicharrón, que la verdad, esto, dicho sea de paso, tiene que ser un paso obligatorio dentro de la comida y del menú que te ofrecen aquí nuestros amigos. Yo lo que voy a hacer es, chequense, le voy a echar acá los trocitos de cascarita. Y pues al mezclarlo con la picadita, ya se la saben, pues súper delicioso. Doblamos, vamos por el segundo antojito, pero en esta ocasión llena de cascarita de chicharrón, que la verdad da una textura bien crujiente, bien crocante. Y al mezclarse, ¿para qué te cuento, carnal? Buen provecho y pues seguimos con esto de la pura sabrosura. Oigan, mis sabrosas y mis sabrosos, y pues para bajarse todos estos ricos manjares, te puedes pedir una rica agua de horchata totalmente natural. Y si por ahí te agarró un poquito la fiesta y andas con que ganas de curarte un poquito, nuestros amigos, mira, fíjate, te dan aquí una rica michelada. Yo le voy a entrar aquí para la prueba a salud de todos ustedes, pero esto se ve delicioso. Creo que está por demás decirles que este es un buen remedio para aquellos que siguieron la fiestecita un poquito larga. Así es que a su salud y va para adentro. Y ya les dije, lo prometido es deuda. Los precios, carnales. Si te pides aquí un kilo de carnitas por 180 varitos, pero la verdad, llegando con toda la familia, te da súper bien para echar aquí la taquiza. Obviamente eso ya incluye, pues, que te dan tus tortillitas de mano, ya sabes, todos tus aderezos, que son las salsas, la cebollita. Y bueno, pues ya también ahí lo puedes agregar con un poquito de cascarita si tú quieres de chicharrón, que pues es lo clásico. Y el platón de cochinita por 200 varitos, pero la verdad está súper rico para que también te vengas aquí con la familia a entrarle. Ya va dependiendo tú también si te quieres pedir por una orden de taquitos de carnitas, aquí también te lo venden, así es que no hay problema. Pero ahí están los precios, carnales, súper accesibles para venir aquí con toda la familia. No te tienes que sacar ni un ojo de la cara para comer bien sabroso con nuestros amigos del Cebollín. Ya estamos rematando, pero nos acaban de decir que también aquí hay servicio, obviamente de postres, y no podían faltar las tradicionales crepas, que en un momento más le vamos a dar la prueba de sabor, así es que no se vayan, porque ese es como un bonus, un plus que les vamos a dar aquí en el canal para probar una deliciosura de postre, pues para que como que nivelemos un poquito lo saladito de las carnitas. Oigan, carnales, y chéquense ya para rematar con este delicioso poema de postre, una rica crepa. Esta es de Nutella con fresa. Ahorita le vamos a dar la prueba del sabor, pero ahorita ya desprende un aroma delicioso. Le vamos a checar a ver qué onda con esto. Y 40 varitos, la neta, carnales. Los precios aquí están bien accesibles para todos. Así es que vénganse, que ya después de echarle unas buenas carnitas o una rica cochinita, pues obviamente para rematar un rico postre no podía faltar. Y aquí con nuestros amigos del Cebollín te puedes pedir una rica crepa como la que están viendo aquí, carnales. Chéquense. Ahorita le damos la prueba de sabor. ¿Qué onda, mis sabrosas y mis sabrosos? Ya estamos casi llegando al final del video, pero lo prometido es deuda. Y como ya todos saben, si llegaron hasta este nivel del video, hasta estas alturas, les vamos a dar los horarios de nuestros amigos de atención. Ellos están de miércoles a domingo, desde 6:30 de la mañana hasta 5:30 de la tarde, así es que no hay ni pierde. Y en un momento más les vamos a dar lo que es la ubicación. Bueno, mis sabrosas y mis sabrosos, para los que no sepan dónde están ubicados nuestros amigos aquí de El Cebollín, pues la verdad es que está bien fácil. Está en el bulevar Fernando Gutiérrez Barrios, es que la carretera esa que va en dirección a Cuautlapan, llegando aquí por Ixtac, está a un costado obviamente de Pemex. Pero miren, ya una vez llegando al bulevar no hay pierde, cual más les va a dar la referencia y el lugar de donde se encuentran nuestros amigos. Pero de cualquier forma, si no le dan, nosotros aquí abajo en la descripción del video les vamos a dejar sus redes sociales, pues, para que cualquier cosa ahí los contacten directamente, porque creo que nuestros amigos igual tienen servicio a domicilio, así es que pues no hay ni problema. También si ya no te da tiempo de venir aquí al restaurante con la familia y quieres desde la comodidad de tu casa pedirte tus carnitas o lo que tienen la carta nuestros amigos, pues te lo mandan sin problema.
Bueno, mis sabrosas y mis sabrosos, hemos llegado al final de un video más de esto que es la pura sabrosura. Recuerden regalarnos un montón de likes, que compartan con toda la banda. Y obviamente, si no están suscritos, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos cada semana y activen esa campanita. Nos vemos, canales. Yo soy David Rubio y esto es la pura sabrosura, carnales. Nos vemos. Oigan, carnales, y ya para rematar, chéquense este poema. Bien emplatada esta crema. Ah, no mames, me equivoqué.